Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y bienvenidos a este video tutorial más del curso de JavaScript. En este video tutorial vamos a ver lo que son los operadores lógicos. Muy bien, vamos a crear lo que es un nuevo archivo. Vamos a guardarlo como operadores guión bajo lógicos, como ustedes quieran, con la extensión .html. Muy bien. Vamos a poner la estructura básica, vamos a ponerle un título. Yo en mi caso voy a ponerle operadores lógicos. Muy bien. ¿Qué son los operadores lógicos? Bueno, anteriormente habíamos visto los operadores relacionales, así que en estos operadores vamos a hacer uso de esos mismos. Lo que son los operadores lógicos son aquellos, como su nombre lo dice, son lógicos. Nos sirven también como para hacer comparaciones entre una cantidad verdadera o una cantidad falsa. Nos pueden decir qué datos son verdaderos y qué datos son falsos. Bueno, vamos antes que nada para ver unos ejemplos. Vamos a implementar nuestro código de JavaScript. Voy a poner aquí un comentario donde voy a agregar cada uno de esos operadores lógicos. Bueno, el primero que vamos a ver es el AND, el segundo es el OR y el NOT. El AND funciona de la siguiente manera: nosotros podemos comparar dos resultados, digámoslo así, para que nos dé un verdadero. Con el AND, los dos o todos los datos que nosotros vamos a comparar con este operador, todos deben de ser verdaderos. Aquí nos sirve como para hacer una comparación en una condición para darnos cuenta que todos solamente deben ser verdaderos. O sea, todos deben de ser, todos los datos a comparar con este operador, todos deben de ser verdaderos. Ahora, este otro que es el OR, significa O, nos sirve para hacer también comparaciones, pero aquí no importa si hay un dato falso. Con que solamente uno sea verdadero de entre los datos que se van a comparar con este operador, con que solamente uno sea verdadero, no importa que haya muchos falsos, con que solamente uno sea verdadero, nos va a dar un verdadero. Y por último, este que es el NOT, este en sí sirve, bueno, este operador cambia a lo que sería de falso, de verdadero o de verdadero falso. Sino que, bueno, más bien nos permite hacer el cambio de falso a verdadero. Sino que lo podemos aplicar para cambiar un dato a otro. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a agregar unas variables. Vamos a agregar una que se llame, bueno, variable número 1, variable número 2. Y igual como anteriormente habíamos agregado, una variable que se llama operador para ir comparando lo que son los, bueno, con estos operadores. Vamos a darle resultados, valores a nuestros. A nuestras variables, al primero le ponemos, bueno, hay que agarrarle un 20 y a esta un 10. Ahora, aquí en nuestra variable operador vamos a hacer dos comparaciones relacionales y en medio de ellas vamos a ponerle cada uno de estos operadores lógicos. Así que vamos a hacer dos operaciones. Bueno, vamos a poner primeramente las dos relaciones. La primera relación, vamos a preguntarle, número 1 es igual a número. A la variable número 2. Y aquí en medio vamos a agregar lo que sería el primer operador. Esta es la forma como nosotros vamos a representar. Podemos representar lo que es el AND, que significa y. Ahora vamos a poner la segunda relación. Número 1 es diferente que número 2. Aquí le estamos preguntando, ¿número 1 es igual a número 2? Bueno, claro que no, ¿verdad? Estos dos números son diferentes, entonces aquí nos va a dar una falsedad. Y aquí en la segunda relación, esto sí nos va a dar verdad porque estos dos variables son diferentes, entonces aquí nos va a dar una verdad. Con este operador le estamos preguntando, esto debe ser verdad y esto también debe ser verdad. Ahora vamos a abrir lo que es nuestro archivo, que se llama operadores lógicos. Bueno, me faltó lo que es el alert. Vamos a agarrar un alert y vamos a decirle que nos imprima nuestra variable operador. Ahora sí vamos a recargar. Y nos da un false. Y nos da un false porque uno de estos dos es falso. ¿Y cuál es el falso? La primera relación. Bueno, aquí vamos a cambiarle a que sea un dato verdadero. Vamos a ponerle un diferente que. Así ya estas dos relaciones son verdaderas. Entonces vamos a recargar y nos da un true. O sea que sí es verdad. Solamente aquí ya podemos ver que deben de ser los dos datos verdaderos. O podemos, por ejemplo, no solamente comparar dos datos, sino todas las comparaciones que nosotros hagamos deben de ser verdaderas con lo que es este operador que es el AND. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el segundo, lo que es el OR.
Para poner lo que es la representación del Lord, es con estos dos signos. Bueno, la verdad no recuerdo cómo se llaman estos dos signos. Pero aquí ya le estamos preguntando, ¿esto puede ser verdad? ¿O esto puede ser verdad? Así nos da una verdad. Aquí no importa si tenemos una falsedad, solamente con que uno de estos dos sea verdad, nos va a dar lo que es un true. Muy bien, vamos a cambiar uno a falsedad. O sea, este ya es falso y este es verdadero. Vamos a ejecutar. Bueno, perdón, vamos a recargar la página. Y nos da un true. Y nos va a dar un true porque uno de estos dos sí cumple lo que son con una. Esto, uno de estas dos relaciones sí es verdad. Entonces vamos a cambiarles a que las dos sean falsas. O sea, ya en estas dos relaciones son falsas. Vamos a recargar. Y ya nos dan falso. Porque ya ninguno de estos dos ya no es verdadero. Con este operador le estamos preguntando, ¿esto puede ser verdad? ¿O esto puede ser verdad? Ahora vamos a ver lo que es el tercer operador, que es el not. Esto nos sirve para afectar. Bueno, es un efecto que cambia lo que es falsedad o verdadero o falsedad. Por ejemplo, vamos a poner lo que es este signo. Este signo afecta lo que es esta relación. Esto sería ya lo que es el not, este signo. Aquí lo agregamos a esta relación. Esta relación por sí sola es una falsedad. Pero con lo que es este signo, que es la representación del not, cambia de falso a verdadero. Entonces aquí anteriormente teníamos una falsedad. Ahora vamos a volver a recargar la página y nos da un false. Y nos da un false. ¿Por qué? No, perdón, aquí no había guardado la página. Bueno, ahora ya la recargo. Nos da un true. Y nos da un true porque aquí ya tenemos este dato como real. Aquí la relación no la podemos ver como falsa. Pero con lo que es el not, cambia lo que es verdadero o falso. Ahora vamos a verlo al revés. Vamos a quitar el not y vamos a poner uno de esos dos datos que sea verdadero. Como por ejemplo, aquí ya le cambiamos lo que es la relación. Aquí ya es lo que es verdadero. Entonces nos tiene que dar a fuerzas un true. Porque uno de esos datos sí es verdadero. Ahora vamos a ponerle el not. Aquí ya le cambiamos este dato, esta relación que es verdadero a lo que es a falso. Vamos a volver a recargar la página y nos da lo que es un falso. Y así es como funciona lo que es este operador, que es el not. Muy bien, pues ya vimos lo que son los operadores lógicos. Igual nos sirven para aplicarlos en las condiciones de estructuras de control que vamos a estar viendo los videotutoriales que siguen. Muy bien, pues alguna pregunta, comentario o acerca de esto, de lo que aquí vimos, operadores lógicos, háganmela saber. Nos vemos en el próximo videotutorial.